Saludos amigos de CR Ciclismo, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy jueves aquí a través de las diferentes plataformas de CR Ciclismo y por supuesto que en nuestro programa de TDMás. Nos hemos venido acá hasta Heredia, hasta Santa Ceci Market para venir a conocer, a hablar con el campeón de la Vuelta a Chiriquí, señor Brian Salas, por supuesto que también para hablar de los productos de Grupo Empagro, está Rosalcón, Frijol Los Tierniticos y demás, y para la gente que es acá de la zona, pues venir a conocer este nuevo market, Santa Ceci Market, y por eso que pues, tenemos a grandes invitados el día de hoy. Señores, con el permiso de ustedes, empezaré por la dama, que es nuestra grata compañía. ¿Todo bien? Bienvenida, muchas gracias acá por acompañarnos en CR Ciclismo. Bueno, muy buenos días, tengan todos los televidentes, también nuestro público que nos está viendo acá. De verdad, agradecerles porque hoy hayan venido, don Brian, de verdad que muchas felicidades y también agradecerles a Empagro, que son unos proveedores súper, súper buenos y súper siempre acompañando, no solamente a las personas a nivel nacional en deportes, sino también a todos nosotros como empresarios. Claro, ¿dónde están ubicados? Para que la gente ya se empiece a dar cuenta y digan, bueno, vamos a ir a consumir productos Empagro. Claro que sí, Santa Ceci Market está ubicado acá en Heredia, en San Francisco de Heredia, contiguo a lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y también estamos muy bien reconocidos porque estaba aquí anteriormente el antiguo Colegio Santa Cecilia. Entonces, de verdad, nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto, pronto vamos a entrar en más detalles. Don Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, el hombre que tiene a cargo toda la parte comercial de los productos Frijoles Los Tierniticos, ya reconocidísimos en todo el país y, por supuesto, Brian, reconocidos en el ciclismo también. Don Gustavo, ¿todo bien? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto estar por acá acompañándolos. Que nos acompañen también en este nuevo supermercado que, como dice Laura, es una nueva alternativa para los consumidores y clientes de la zona de Heredia y en el cual pues la compañía siempre se ha enfocado en apoyar a nuestros clientes, en apoyar el deporte. Y pues esperamos que pasemos un agradable momento por acá. Perfecto, muchas gracias. Señor Brian Salas, ¿todo bien? Luego de esa temporada extraordinaria de su equipo y donde pues hoy jueves ya estaríamos a escasos días de iniciar la Vuelta a Costa Rica. Sí, bueno, Esther, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, saludar a Laura y a Gustavo también. Bueno, muy contentos de estar por acá en el Santa Ceci Market, ¿verdad? Yo que soy vecino de la zona, la verdad que, bueno, aquí vendremos a hacer las compras, aquí Dios primero, y no, muy agradecido por el espacio, y bueno, sí, bonitas estas fechas, ¿verdad? Estaríamos a días de iniciar la Vuelta a Costa Rica, pero bueno, las diferentes situaciones han cambiado un poco este año, y bueno, aquí estamos compartiendo, gracias a Dios. No hay vuelta, pero usted estuvo hace algunas semanas en Chiriquí y se logró llevar el título, ¿verdad? Hacía 8 años un tico no ganaba en Vuelta a Chiriquí en Panamá. Sí, la verdad que, bueno, muy contentos, muy agradecidos con todos mis compañeros, con todo mi equipo, 7C, CBZ Asfaltos, Economy Renta Car, por el apoyo, ¿verdad? Como usted lo dice, pues desde el 2008, 2009, no recuerdo bien, 2013, ¿no? 2013 fue cuando ganó Henry Rabe, que había sido el último nacional en ganar esta competición tan, y tan dura y tan reconocida, ¿verdad? Que siempre ha presentado, pues, bastante buen nivel y bueno, muy contentos de habernos traído el título para casa. Perfecto. Vamos a ir a corte comercial y luego ya vamos a venir a desarrollar con Brian Salas más de lo que fue su temporada y por supuesto que con Laura y con Gustavo para venir a destacar una vez más ubicación. Nada más, antes de irnos a corte comercial, dirección exacta. ¿Y hace cuánto están acá para todos los heredianos? Bueno, para comentarles que aperturamos el 3 de septiembre, de hecho, este 10 de septiembre estamos cumpliendo 3 meses de aperturados con muy buenas promociones, muy buenos precios. Nada más para que se vengan a dar la vuelta, de verdad que Santa Ceci Market es su mejor vecino y es donde pueden venir a ahorrar y encontrar excelentes promociones. Perfecto. Y ya pronto entraremos con detalles con don Gustavo y demás. Nos vamos, pausa comercial y regresamos. Estamos hoy aquí directamente desde Santa Ceci Market para conversar con el campeón de la Vuelta a Chiriquí, el señor Brian Salas Sánchez.
verdad que le cambia la vida a uno. Bueno, a toda la familia. Mi abuelo toda la vida iba al mismo parque a comprarle el gordo al mismo vendedor. Y siempre me regalaba un pedacito. Aún no me lo creo. Ay, cuando nos dimos cuenta. Nosotros siempre nos juntamos a hacer los tamales en la Navidad. La verdad, yo nunca he sido muy aguisotera. Pero ese año yo vi clarito, clarito en la hoja del tamal el 63. No, eso nunca se me va a olvidar. Recién entraba a la empresa y me invitaron a participar en la compra de un entero del gordo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fuimos juntos, compramos y nos sentamos a ver el sorteo como todos los años. Pegamos el gordo, no lo podíamos creer. ¡Ganamos! ¡Ganamos el premio mayor! Todavía se me eriza la piel. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. El gordo navideño se juega este 19 de diciembre y trae un premio mayor de 6.400 millones de colones. Y desde entonces no hay año que no juguemos el gordo. Junta de Protección Social para hacer el bien. Frijoles los tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles los tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días frijoles los tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Llene su coleccionable digital en la app JPS a su alcance y gane con el gordo navideño. Compre fracciones con los 12 números de su coleccionable y escanelas para quedar participando en el sorteo de 100 premios que incluyen un carro del año y premios en efectivo. Regresamos, amigos, gracias por acompañarnos. Hoy jueves acá directamente de Santa Ceci Market, donde pues estamos conociendo este nuevo local y por supuesto que para toda la gente que venga acá a consumir los productos de frijoles los tierniticos, arroz halcón, están los garbanzos dos beto, están los cubaces también que estuvimos viendo por acá, así que bueno, todos completamente invitados a que vengan acá, conozcan un amplio supermercado donde van a encontrar lo mejor, por supuesto que las marcas ya que hemos dicho, el Grupo Empagro. Señor Brian Sala Sánchez, ahora sí ya un poco más cómodamente, podemos hablar de lo que ha sido una temporada muy larga para ustedes, muy extensa, que pues obviamente acá en nuestro país pues no hemos tenido muchos eventos, pero su equipo, el 7C Economy, CBZ, la Coinex Willier, ha decidido pues que corrieran en el exterior y estuvieron en el Tour de Panamá, que creo que fue el primer evento que estuvieron internacionalmente, Clásico RCN en Colombia, y remataron ahora en Panamá con el triunfo suyo en la Vuelta a Chiriquí. Larga temporada tuvieron este 2021. Sí, Esteller, bueno, muchas gracias. La verdad que sí, muy contentos, muy agradecidos con todo nuestro equipo, con todas las personas que están detrás de él, Dax Keikel y su familia, Alejandro Blanco, Daniel Muñiz, que son pues el soporte principal de nuestro equipo. Una temporada pues bastante bonita, la verdad que después de bastante tiempo sin carreras por etapas y demás, volver a la competición, volver a retomar ese golpe de pedal, pues lo empieza a llenar otra vez de ilusión, de motivación para ir a tratar de disputar las carreras. Y bueno, la verdad que el título en Chiriquí fue producto de todo ese trabajo que se venía haciendo, tanto en Panamá primero, luego en Colombia, que fue una experiencia pues muy bonita, muy provechosa para mí, para todos mis compañeros, sin duda alguna. Y bueno, ahora seguimos entrenando, ya pasamos la página de lo que fue ese título y enfocados en lo que va a ser de una vez nuestra primera carrera en enero, si Dios lo permite. Sí, sí. Brian, obviamente pues mucha gente que ha estado tal vez de lleno con el ciclismo saben de toda la temporada, pero tal vez para los que apenas vienen conectándose al ciclismo y nos observan aquí a través de TDMás, ustedes estuvieron en el Clásico RCN, digamos que es el segundo o se pelea el primer lugar de la mejor competencia acá de toda América y pues estuvieron ahí y ese ritmo les ayudó para cosechar ese triunfo tan importante que consiguieron ahora en Chiriquí. Sí, sin duda alguna, el Clásico RCN fue toda una experiencia grandiosa para todos. El nivel en el que se compite allá pues es bastante alto, bastante elevado. ¿El ritmo más duro que usted ha corrido? Creo que sí, la verdad es que sí, el Clásico RCN por muchos motivos, por la calidad de ciclismo que tienen, por la topografía, el clima también, ¿verdad? La altitud, que también era un papel importante y sí, la verdad que fue una carrera durísima, 9 días de carrera, sin día de descanso ni nada
le sacamos el mayor provecho, la verdad, mis compañeros también, y bueno, ese ritmo de competencia que tanto necesitábamos fue el que vino también ya a ayudarnos a hacer esa gran actuación en Panamá, ¿ves? Si vimos, pues estuvimos ahí siempre en la lucha de la carrera, inclusive haciendo el 1 y 2 con mi compañero Rodolfo Villalobos también. Sí, que eso le quería decir, y para la gente que nos está observando, el ritmo que ustedes, o digámoslo así, lo que sufrieron en Colombia, lo agradecieron en Panamá, porque se les veía muy cómodos cuando era el tema de la montaña, subían con 4 hombres, inclusive en algunas ocasiones hasta más, estaba Joseph, el caso suyo, Gabriel, Rodolfo, o sea, de verdad que sintieron que todo el esfuerzo que había hecho ese equipo ya en Panamá se iba a ver recompensado. Sí, totalmente, Steller. La verdad que sufrimos muchísimo en el clásico. Y bueno, ese punto de llevar el cuerpo a otra exigencia, pues cuando llegamos a Panamá, pues era un poquito más cómodo de lo que nos habían tratado en Panamá, en Colombia, perdón, que es una carrera espectacular, muy bien organizada, muy reconocida. Lo organiza una televisora muy grande allá, y la verdad que todo ese sufrimiento que tuvimos allá, ya en Panamá, pues fue prácticamente ir a recoger los frutos, que igual habían corredores que habían estado en el clásico, claro. Estaba Duván Boadilla, estaba Brian Ramírez, un corredor que había ganado etapa también, entonces tampoco es que fue sencillo, pero sí ya veníamos mejor adaptados al ritmo de competencia y bueno, la verdad que fue grandioso poder entregarle el título al equipo que, bueno, ha hecho un esfuerzo grandísimo durante todo este tiempo de pandemia y demás, ayudándonos a mantenernos activos, ¿verdad? Claro. Brian, ¿dónde cree que estuvo la clave del equipo para poder llevarse el título? Porque, pues, primero estuvieron ahí con Rodolfo Villalobos, luego por circunstancias de carrera usted toma el liderato, pero ¿dónde cree que estuvo la, digamos que la clave? Porque enfrentaban a los locales, Panamá con su equipo continental, estaba Christopher Jurado, el último campeón, estaba Archibol, estaba Bolívar Espinosa, estaba Yelko Gómez, o sea, también Panamá tenía sus mejores hombres. Sí, Panamá ha tenido en los últimos 3-4 años un desarrollo bastante exponencial, ¿verdad?, de su ciclismo, gracias a pues el equipo Panamá Cultura y Valores, que les ha brindado la oportunidad inclusive de correr en Europa y demás. Y es un equipo pues bastante fuerte, sabíamos los rivales directos, y creo que la clave de nosotros fue el tener pues 4 hombres ahí, que cualquiera de los 4 podía perfectamente disputar la general. Entonces creo que esa superioridad numérica o esa superioridad hombre por hombre pues nos daba ese punto extra de confianza para poder disputar la general, ¿verdad? Entonces ese primer contacto con la montaña, cuando Rodolfo pues se coloca de líder y yo segundo, nos daba también una diferencia bastante cómoda para manejar el resto de la carrera. Y bueno, ya los últimos días, por meramente una situación estratégica, ¿verdad?, con los rivales, pues me toca a mí asumir el liderato por cosas de carrera. Pero bueno, terminamos con el segundo lugar también de Rodolfo, yo campeón y Rodolfo subcampeón, que la verdad es un resultado muy bueno para el equipo, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora se preparan para Vuelta al Táchira, que va a ser el primer evento de la temporada, también enfilando mucho lo que va a ser ya Vuelta a Costa Rica. Sí, claro. Bueno, ahora viene en enero, el 16, lo que va a ser la Vuelta al Táchira, la vuelta muy reconocida, la Grande de América le llaman. Vienen pues 2 equipos europeos, si no me equivoco va a estar el Andrioni, el Bardiani. Y va a haber, bueno, muchísimo nivel. Es la carrera que prácticamente abre la temporada, es una carrera UCI, y bueno, con muchas ganas, mucha ilusión, y la verdad que creo que podemos hacer un gran papel por allá también. Perfecto, muchas gracias, Brian. Nos vamos, corte comercial y regresamos, porque también vamos a estar con nuestro compañero Steven Mora, así que no se vayan, quédense por acá y en cualquier momento estaremos de regreso con ustedes. Mi abuelo siempre le compraba al mismo vendedor, en el mismo parque, y siempre me regalaba un pedacito de lotería. En el 2005, yo lo acompañé a comprar y luego vimos el sorteo juntos. Y pegamos el gordo. No lo podíamos creer. Ahora soy yo el que sigue con la tradición. Todas las Navidades,
le regaló una fracción a mis hijas. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. El Gordo Navideño se juega este 19 de diciembre y trae un premio mayor de 6.400 millones de colones. Junta de Protección Social para hacer el bien. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Distribuido para Costa Rica por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Visite además nuestro Reference Center, donde encontrará marcas como Peril Sumi y Scott. Ya no tenés que buscar más. Torque es una línea de productos para deportistas elaborados con frutos de altísima calidad, 100% naturales y orgánicos, cuidadosamente seleccionados para garantizarte una suplementación saludable y ayudarte a lograr un óptimo desempeño. Nuestros productos no poseen ningún saborizante, colorante o preservante artificial. Adquiere Torque en www.torquefitnesscr.com. Búscanos en redes sociales como Torque Fitness Costa Rica. Qué emoción recordarlo. En mi familia nadie tenía fe, pero yo lo vi clarito, clarito en la hoja del tamal, el 63, yo lo vi. Yo lo compré y nos vamos pegando el gordo. Ese año terminé de pagar la casa, me compré el carrito y ahora todos revisamos las hojas a ver qué número sale. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. El Gordo Navideño se juega este 19 de diciembre y trae un premio mayor de 6.400 millones de colones. Junta de Protección Social para hacer el bien. Agradecerle a todos ustedes el apoyo al ciclismo, el desarrollo, la masificación del deporte y felicitar a la organización de un gran evento con un formato completamente diferente y en un día espectacular. Equipos, 77 valientes que van en equipos de dos o de tres personas y pues agradecido con Dios primero y después con todos los patrocinadores y sobre todo los ciclistas que se compartieron a la 100%. Apoyar a los proyectos que nacen hace crecer el ciclismo en general, no solamente las marcas, sino los ciclistas, impulsa el deporte, sobre todo en estas épocas tan complicadas en las cuales hemos tenido muchas trabas a nivel nacional y bueno, a nivel mundial. Para nadie es un secreto que no ha sido fácil. Yo creo que Luisfer ha luchado desde el día uno y nosotros hemos estado ahí apalancando lo que podemos para poder hacer este evento en realidad. Y bueno, aquí estamos, un éxito hasta el momento y esperemos concretarlo a las 7:30 de la noche, pues todo el mundo sano y salvo y con excelentes resultados y una organización impecable, Leo. Regresamos, amigos, y nos vamos directamente con nuestro compañero Steven Mora, que nos tiene detalles, porque se viene también el sorteo del Gordo Navideño y, por supuesto, que Steven nos tiene toda la información. Así que adelante, compañero. Gracias, José Alejandro. Pues sí, tal como usted nos lo estaba presentando con nuestros amigos, nuestros buenos amigos de Empagro, Frijoles Los Tierniticos y Arroz Halcón, nosotros nos venimos acá al estudio principal de Teletica Radio para conversar con la señora Esmeralda Britton, quien es la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social. Hoy, la entidad más seguida por todos los ticos, donde se pone todas las esperanzas
a ver, de pegarse el gordo navideño. Y es que ya este próximo domingo ya se juega. Señora Esmeralda, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en TDMás a través de Cerro Ciclismo. Muchísimas gracias por tenerme nuevamente en su programa. Es un gusto realmente poder venir y contarle a los costarricenses esta época, ¿verdad? Es tan linda y no podría haber Navidad si no hay gordo navideño, porque el gordo ya nos acompaña por 61 años. Usted sabe que no tenía ese dato. Sí. 61 años. En 1960... La voy a agarrar en curva, no sé si lo sabe o no, no sé, le hago la pregunta. ¿Cuál fue el primer, económicamente, cuál fue el primer premio del gordo? Bueno, no recuerdo ahorita cuándo fue, pero siempre era, digamos. Monetariamente, ¿saben más o menos cuánto estuvo? Porque no, hoy son 6.400 millones de colones. Hoy son 6.400 millones de colones en 4 emisiones, ¿verdad? Sí. Entonces es un premio bastante sustancioso. Ya he oído de gente que compra los cuatrillizos y que se espera pegar esos cuatrillizos. Hay gente que compra trillizos, gemelos, enteros y bueno, las fracciones. Empresas que a veces compran el entero y lo reparten entre los colaboradores. Las familias, amigos. Es una época muy bonita porque todo el mundo se pone de acuerdo y todos añoramos, porque yo estoy en ese grupo también, de que ojalá salga un pedacito que nos lleve. Le voy a decir una cosa. La semana pasada conversaba yo con mi compañero José Alejandro Steller. Y me dice, bestia, por deferencia lo llamo el día anterior, ya compré mis números, por deferencia lo llamo el día anterior, nada más. Y sepa que a partir de ese momento al día siguiente no llego. O sea, pero es eso, se pone la esperanza realmente, no solamente en tener un mejor futuro para uno y la familia, sino lo que va ayudando de la mano a todo el país, de la mano de la Junta de Protección Social, con un premio de estos. ¿Eh? Ah, sí, efectivamente, primero porque van a ser muchos ganadores. El plan de premios es de más de 20.000 millones de colones. Entonces sí. Estamos hablando de, además del premio mayor y los tres premios principales, también tenemos alrededor de 175 premios y otras promociones que vienen ahí a la par. Y ahora lo conversábamos fuera de micrófonos. Impactante lo que debe ser llegar con el premio a la Junta cualquiera. O sea, me explico, ahorita que se estaba hablando del premio mayor. Pero usted ha tenido ya la oportunidad de tres, ¿verdad? De tres sorteos. De los últimos 3 años, va a vivir usted el cuarto, pero que la gente llegue con esa, o sea, con esa luz diferente a la ventanilla y presentar, como quien dice, las fracciones o el entero y decirle, es que yo me lo pegué. O sea, sí. Casi que en voz bajita, ¿verdad? Sí, que nadie se entere. De incógnito. Claro, por eso muchas personas también, por seguridad y demás, pues van a las agencias del Banco de Costa Rica y ahí depositan también el entero. Lo que pasa es que siempre nos gusta pues también tener un poquito la historia. Nunca revelamos los nombres de las personas, pero sí que nos cuenten a dónde lo compró, qué va a hacer con el dinero y demás, como para poder tener esa historia y compartirla con los costarricenses. Usted sabe que me ha gustado mucho, obviamente, la parte promocional, publicidad de que ha salido en los diferentes medios de comunicación. Pero la parte humana, ver a los señores contando con quién lo compraron, cómo lo hicieron, cómo lo repartieron. Al fin y al cabo le queda a uno más esa parte sensible porque lo lleva a uno a recordar. Yo recuerdo cuando iba con mi papá a comprar al Parque Central los principios de cada diciembre, los números que a él le gustaba, su número 64, el 25 que era cuando el año en que nació y todos esos detalles. Entonces uno dice, es que es cierto, eso es lo que pasa. O sea, más allá de la parte promocional es la parte humana, la parte vivencial. Así es. Y esta campaña que sacamos muy humana y historias de personas que realmente, bueno, que se han ganado el gordo, no son actores, sino que son personas, ¿verdad? Eso. Y entonces es muy bonito porque uno se conecta con esas historias. Yo creo que al final es eso, la conexión que existe y uno dice, eso me pasó a mí. O sea, realmente es así. O eso me puede pasar a mí. ¿Cuál es el plan de premios tras el sorteo del gordo de este 2021? Bueno, tenemos ese premio mayor de 6.400 millones, 1.600 millones por entero, ¿verdad? El segundo premio 640 millones, el tercer premio 320. Y bueno, además una gran cantidad de otros premios que como siempre acompañan al premio mayor de la lotería, pues una gran cantidad de premios que tenemos ahí. Yo creo que siempre es importante recordar los canales, por donde, o sea, está el vendedor de confianza, como le decía, mi papá siempre iba al mismo vendedor de toda la vida ahí.
cuando en el Parque Central abajo estaba la Biblioteca Carmen Lira. Ajá. Hace muchísimos años, ¿verdad? Eso es para los que tenemos más de 40 y tantos, por decirlo así, nos recordamos. Pero en donde está el kiosco, abajo estaba una bibliotequita. Sí, sí, sí. Que era para los estudiantes de la Escuela García Flamenco y qué sé yo, los que salimos de ese sector. Ahí siempre se paraban muchos vendedores de lotería. Sí. Y en los bajos de Monumental. En los bajos de Monumental, sí. Entonces, cuando ustedes dicen su vendedor de confianza. Y en el mercado. Y en el mercado. Sí. Entonces, cuando ustedes dicen su vendedor de confianza, claro, mi papá lo tenía. Digo, mi papá, lo hablo en primera persona, ¿verdad? Perdón, pero justamente hablando de conexiones. Y el otro es a través de en línea, ¿verdad? Como tal. Sí, bueno, existen esos canales, son más de 1,700 vendedores en todo el país. Es muy importante tomar eso en cuenta porque están distribuidos en todo el país. Y también los pueden localizar a través de la página web vendedoresdelotería.com. Que son, ahí están nuestros vendedores también de confianza. Ustedes, si está, por ejemplo, en Punta Arenas, le aparece el mapa de Costa Rica, abre el mapa, toca Punta Arenas y ahí le sale la lista de todos los vendedores ubicados por cantón. Y entonces toca uno de los nombres, si los conoce, bueno, pues si no, cualquiera. Uh-huh. Y abre un WhatsApp y ahí usted se pone de acuerdo con el vendedor para que le entregue la lotería, el lugar donde lo va a entregar, si le va a pagar con Simpe Móvil, que estamos incluso optando, insistiendo con los vendedores para que acepten el pago por Simpe Móvil, porque eso les ayuda a no tener tanto efectivo y no ser víctimas, claro, de AMPA, ¿verdad? Que es una situación que enfrentan muchos vendedores, sí, y que ya hemos visto alrededor de 6 que fueron asaltados y que bueno, esa es una de las recomendaciones, que ojalá anden con poco efectivo y si andan efectivo, pues que hagan depósitos frecuentes para que no se les quede toda esa plata ahí que los vayan a asaltar. Y bueno, y cuidar también no exponerse con la lotería caminando por lugares oscuros y demás, porque eso hace alerta al AMPA para que todo el mundo está esperando, o por el aguinaldo, para ver de qué manera le sustrae el aguinaldo a los vendedores, que mucha atención. Al fin y al cabo, yo creo que son consejos muy válidos. Y si tienen la oportunidad, los vendedores o los que compramos, ¿verdad?, de hacerlo por Simpe Móvil, digamos que ustedes, sí, es que todavía ponen, mejor. Es mejor. Sí, ahí hemos la tecnología. Sí, claro, y ahí hemos tenido un gran apoyo de la fuerza pública que nos está ayudando con los vendedores para que pues capacitarlos un poquito en todo el país en cuáles son esas acciones preventivas que ellos pueden tener y que la gente se sienta en confianza de que la policía siempre está cerca para que puedan comprar con tranquilidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo mucha suerte a todos. Gracias, ¿verdad? Doña Esmeralda, gracias. Gracias a ustedes. Amigos, nos vamos. Regresamos con nuestro compañero José Alejandro Steller con más detalles acá en este TDMás. Acá, allá desde Empagro, nosotros acá desde las instalaciones de Teletica Radio. Regresamos ya para la parte final de este programa y pues obviamente tenemos nuevamente la compañía de Laura, de Gustavo. Y bueno, tienen una gran sorpresa, doña Laura, para toda la gente que viene a comprar acá. Y es que tal vez lo pueden estar observando acá con las tomas. Tienen un vehículo para la gente que participe. Hablemos un poco de cómo es la dinámica. Sí, bueno, para todos nuestros clientes, por la compra de 60,000 colones en productos y en productos patrocinadores, van a adquirir un cupón, el cual por 60,000 colones participan por el vehículo, por 40,000 colones por 3 bicicletas eléctricas y por 20,000 colones por 5 pantallas de 43 pulgadas. Igualmente, este próximo 24 de diciembre, que es la rifa, pues vamos a tener varios eventos, desde actividades desde las 10 de la mañana para niños y hasta las 6, 7 de la noche con música en vivo. Lo que queremos es, obviamente, hacer una gran fiesta, una bonita actividad para todos, pero sobre todo que el consumidor final se vea beneficiado con alguno de estos grandes premios. También van a haber un montón de canastas a nivel de todos los patrocinadores para que todos pues salgan bastante beneficiados. Así que ya saben, Santa Ceci Market, vengan, consuman productos de los patrocinadores, que obviamente entre los productos patrocinadores están todos los de Grupo Empagro, frijoles tianiticos, arroz halcón y demás. Sí, excelentes productos, de verdad que, y también tienen unas grandes ofertas para que se vengan para acá, donde hay producto bonificado por la compra de estos productos. Repetimos, 60,000 colones. Para el vehículo. Para el vehículo. Exactamente, 40,000 para 3 bicicletas eléctricas y 20,000 colones para 5 pantallas de 43 pulgadas. Nada más para la gente que pues obviamente dice, bueno, yo quiero ir a comprar, quiero participar, quiero los productos de Tierniticos, Arroz Halcón, ¿dónde están ubicados? Estamos en San Francisco de Heredia, recuerden, antiguo Colegio Santa Cecilia.
acá en San Francisco de Heredia. Santa Ceci Market. Correcto. ¿Tienen redes sociales? Sí, señor. Nos pueden encontrar como Santa Ceci Market en Facebook, en Instagram, ¿verdad? En TikTok, para que también nos puedan observar por ahí. Perfecto, muchas gracias. Don Gustavo, obviamente, afirmarle a la gente que la calidad de los productos cerniticos de Grupo Empagro lo consiguen acá. Ya les decíamos, están los frijolitos negros, está el arroz halcón, están las palomitas que antes estábamos también hablando, los cuaces, los frijolitos blancos, que son muy tradicionales para esta fecha, que todos los consiguen por acá. Sí, muy bien, como lo señalabas, pues tenemos una gran variedad de productos. Para nosotros es importante en Grupo Empagro el poder llevar a todos nuestros clientes y consumidores productos de muy alta calidad y que sobre todo ayuden a la nutrición de los hogares costarricenses. Eso a veces lo dejamos de lado, los productos de calidad tienen que ayudarnos en la nutrición de nuestros hogares y de nuestras familias. Tenemos, como bien lo decías, la marca de arroz halcón, frijoles los tierniticos, granos menores de la marca Don Beto, una gran variedad de productos y pues igual apoyando a nuestros clientes como Santa Ceci Market y algunos otros a nivel nacional que también tenemos una muy buena presencia. E igual, como lo mencionábamos al inicio, pues las marcas siempre apoyando el deporte nacional y uno de ellos es el ciclismo. Sí, por supuesto. Los productos los consiguen a lo largo de todo el país, ¿verdad? Es correcto, nuestros productos están a lo largo de todo el país, de frontera a frontera. Estamos en los principales supermercados, mini supers, pulperías. Llegamos, tenemos cobertura nacional y también tenemos el apoyo de pues algunos distribuidores en diferentes zonas que nos ayudan a poder expandir más nuestros productos y que estén al alcance de todas las familias costarricenses. Perfecto. Muchas gracias, don Gustavo. Con mucho gusto. Brian, ya sabe dónde venir a hacer las compras. Mejor imposible. Claro, me queda súper cerca. Tiene todos los beneficios, cercanía, buen precio, buen trato. Entonces, de por aquí vamos a estar pasando a saludar y a comprar en el Santa Ceci Market, si Dios permite. Claro, y ahora que se va a preparar para Táchira, lentejas, imagínese, todo. Claro. Obviamente con moderación. Sí, no, ahí lleva un coche lleno, sí, ya. Sí, yo ya. Sé que ya le alistamos. Y recuerde que tenemos servicio de transporte, ¿verdad? También gratis por la compra de más de 30,000 colones, entonces lo llevamos hasta la puerta de su casa. Imagínese que yo vi a Salas, apenas llegó, comprar y fue y metió la orden para el carro. De una vez. Ya estoy participando. Claro, ya estoy ahí participando, esperemos, quien quita, ¿verdad? Que... Ay, la suerte puede estar del lado suyo. Nadie estrena carro ahora, claro, final de mes. Con marchamo y todo ya. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, para servirles, de verdad, muchísimas gracias y los esperamos por acá. Don Gustavo, muy amable, muchas igualmente, gracias. Un gusto haber compartido con ustedes y invitarlos, como decía Laura, que visiten este nuevo supermercado, una nueva opción que está en la zona de Heredia. Perfecto, Brian, muchos éxitos. Lastimosamente, pues no va a poder descansar mucho porque tiene que prepararse para Táchira, pero bueno, éxitos en este 2022 que sé que va a estar lleno de muchos kilómetros. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Laura, a Gustavo, también por la invitación, invitar a toda la gente a venir a Santa Ceci Market, de verdad que muy bonito el súper, muy buenas ofertas ahorita tienen de apertura y demás, que las aprovechen en estas épocas que pues se reúnen las familias costarricenses, ¿verdad? Para Nochebuena, para fin de año, y bueno, gracias Esteller y por acá estamos. Perfecto. Amigos, con esto estamos llegando ya al final de este programa. Ya saben, todo el ciclismo pasa por acá por CR Ciclismo. Estén pendientes porque pues estamos al lado de todos los deportistas. Que la pasen bien. Muchas gracias.